Bueno, muchachos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy va a estar bien, bien, bien cargadito porque vamos a estar hablando de esta preciosidad, el MacBook Pro Max de 14 pulgadas, comparándolo contra esta máquina, este super maquinón, el MacBook Pro de 16 pulgadas de 2019. Los dos están tope de gama, a tope de todo. O sea, básicamente este amiguito de acá. En teoría, por lo que he visto en internet, debería romper a este y sacarle la madre. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a estar haciendo unas comparaciones, sobre todo en pruebas de código, porque ya hay bastantes edición de vídeo. Y vamos a estar compilando diferentes aplicaciones, pero aplicaciones reales, del mundo real. Quería que esto fuera una prueba para ver si es verdad lo que dicen por ahí: que hay empresas que están comprándole MacBook Pros de este tipo nuevos a, a toda la compañía con tal de, de, de salvar un poco de tiempo de compilación. Vamos a ver si es tan grande esa diferencia. Vamos a calcularlo eh, mensualmente, anualmente, a ver cuánto tiempo salvaríamos comprándonos una máquina de esta que recuerden que es para profesionales. Con eso se los digo todo. Entonces, vamos a estar haciendo tres pruebas. Primero, una prueba de iOS. Yo soy desarrollador de iOS. Entonces, pues, vamos a hacer una prueba de iOS compilando la aplicación Signa, que bueno, va a estar en iOS. Otra prueba para Android. Y sobre todo, una última prueba que me interesa bastante conocer es que este amiguito de acá tiene un nuevo chip que le permite bueno, hacer cositas sabrosas con Machine Learning. Entonces, vamos a comprobar qué diferencias hay entre estas dos máquinas y ver si es tan rápido como dicen. Entonces, sin más dilación, vamos a las pruebas. Y bueno, nuestra primera prueba va a ser la compilación de un proyecto open source que se llama Xcode Benchmarks, que no es nada más y nada menos que un conglomerado de librerías que está junto a un proyecto de Xcode y que al final te da un resultado con todas las características del ordenador más un tiempo estimado de cuánto tardado en compilar todo este proyecto. Es más, eh, te voy a dejar abajo el link del repositorio oficial donde puedes encontrar información con características, compilaciones de diferentes tipos de máquinas, ya sea esta, esta de acá, con diferentes eh, variaciones, con diferente RAM, diferente memoria, incluso con ordenadores custom que tienen instalado Hackintosh. Entonces así puedes ver qué potencia puedes llegar a obtener con bueno, con diferentes máquinas y decantarte por una u otra. En este caso vamos a estar probándolo en ambas máquinas y vamos a ver qué tal. Y empezamos. Y ahí lo que hace es empezar a compilar ambos proyectos en ambas máquinas, vamos a ver qué tal de ruido, porque realmente esta por lo que he visto no hace nada de ruido, pero ya verán como en un ratito este amiguito de acá empieza a volar. Bueno, pasado unos 30 segundos estoy notando que los fans del MacBook de 16 pulgadas ya se han empezado a saltar Así que voy a acercar el micrófono Y es que si, sí, esto ya está empezando la nave espacial a, a despegar Y es que cuando le metes mucha traba, pues wow Bueno, básicamente esta máquina de acá ya ha terminado y ha tardado 88 segundos, con, bueno, 88 con 780 milisegundos, lo cual es una pasada. O sea, madre mía, ha roto todos los récords. Y este de acá todavía está dándole y están los ventiladores a tope. Este directamente ni los encendió, lo que me parece sorprendente. Pero escuchen esto. El ordenador estaba esperando, definitivamente. Y bueno, todavía está dándole, está compilando. Y bueno, vamos a esperar un poquito más a ver cuánto tarda. Vaya. Es que me da vergüenza, me da vergüenza. ¡Wow! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, Dios mío! Esta máquina de acá ha tardado 254 segundos En comparación con esta que solo ha tardado 88 Los fans de esto están echando humo Prácticamente va a despegar la nave espacial Y aún así, esto ha tardado más del doble de tiempo de compilación Ay. Bueno, vamos a dejarlo que refresca un poquito Y yo también coger un poco de aire porque básicamente Este ordenador tiene casi un año y este, bueno, un par de días, pero este costó más caro que este. <laughs> Ay, Dios mío. Bueno, vamos a seguir con el próximo proyecto que vendría siendo Signal, pero vamos a dejarlo un ratito a que se refresquen ambos ordenadores y, y bueno, a ver qué, qué, qué pasa con el próximo proyecto, que ya lo veo que va a ser una violada. <laughs> Ahora vamos a compilar el proyecto de Signal. Es una aplicación pues básicamente que es open source, que como decía antes es un, bueno, una copia de Telegram, WhatsApp, pero con un protocolo diferente. Entonces pues vamos a abrirlos en ambas en Xcode a ver qué tal funciona. A ver, por aquí, Signal iOS. Abrimos para ambos el workspace. Y bueno, vamos a compilar a ver qué sale, porque es que ya estoy ya que no doy pie. Y bueno, esperemos a ver qué pasa, esperemos que este test sea un poquitito más rápido No es un proyecto muy grande, pero tiene un poquitito de JTC, tiene un poquito de SWIFT Por lo que estaría bien, es como un proyecto real donde estaríamos trabajando Pues cualquier persona normal, tú o yo, entonces pues bueno Vamos a ver qué tal Tengo miedo, tengo mucho miedo Como pueden escuchar ya está sonando de nuevo el reactor nuclear Y es que básicamente cada vez que compila el proyecto Automáticamente a los 10 segundos empiezan los fans a, a empezar a enfriar, pues ese, ese ordenador que está, bueno, echando humo. Este de acá no se siente nada, absolutamente nada. Realmente en un mundo ideal no pasaría nada porque normalmente estamos trabajando con nuestros cascos y no lo sentimos, pero al tacto este ya se empieza a notar calentito. Este está normal, tibio, una temperatura bien, sabrosa, saludable y de sonido. Cero. Nada. Nada, nada, nada. Bueno, como podemos ver, esta maquinita de acá ya ha terminado y ha tardado 162 segundos. Sigue frío. Los fanes no se han activado en ningún momento. Y este de acá, bueno, está... Está intentando despegar el SpaceX, así que bueno, esperamos un ratito más para ver qué tal continúa. Bien, terminó el tiempo de compilación, al fin, al fin. Oh my gosh! no he podido ni. Oh mamá, oh mamá. No me gusta lo que veo, no me gusta lo que veo, y es que básicamente está tardado 162 segundos mientras este 322 segundos. Diría que básicamente está tratado el doble de tiempo en compilar el mismo proyecto que este de acá. Estoy decepcionado. Pero bueno, no, no todo es iOS, no todo es Swift, no todo es Xcode, así que vamos a irnos a otro proyecto cuando la máquina se apague, al menos los fans descansen un poquito, porque ahora vamos a probar la otra cara, vamos a probar a nuestros amiguitos androides. Así que vamos a compilar el mismo proyecto que vendría haciendo Signal, pero para Android. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, bueno, ahora que la batidora ha parado de tambalearse, pues vamos a hacer la prueba de Android. Y vamos a compilar la misma aplicación, vamos a compilar Signal, pero para Android. Y en este caso, pues vamos a dejar que Gradle se encargue completamente, que limpie sus cachés, que haga todas las tareitas Y bueno, tenemos el proyecto ya preparado, así que vamos a dejarlo compilando. Que en principio este proyecto debería tardar unos 10 minutos aproximadamente eh, a lo mejor en ambos, o a lo mejor en solo uno. Vamos a ver, porque a lo mejor puede, puede y solo puede que hayan sorpresas. Vamos a darle. Empezamos la compilación. Motores despeguen. Y bueno, bueno, han acabado los dos prácticamente con una diferencia de un minuto. O sea, un minuto que está tardado de más en comparación con este. Por lo que, bueno, uh, si nos ponemos a ver cuántas veces compilamos un proyecto al día y cuánto tiempo podríamos perder, eh, podría tener sentido a lo mejor cambiar a este de acá, si hacemos iOS. Y si hacemos Android, a lo mejor. Vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, el último proyecto que vamos a probar es algo bastante interesante. Ya que este ordenador de acá, el Mac de 14 pulgadas... Tiene un chip específico para lo que viene siendo hacer machine learning y entrenamiento de datos. Y básicamente quería comprobar si hay mucha diferencia con este amiguito de acá, porque este va a utilizar directamente el procesador para hacer todos esos cálculos, incluso la GPU, dependiendo si lo soporto o no. Entonces quiero ver cuánta diferencia hay entre ambos proyectos. Vamos a descargarnos un proyecto open source para, bueno, para entrenar ese modelo de datos. Y en teoría es un modelo que les dejo por aquí abajo. Que es de bueno para detectar si una persona, una foto en sí, lleva mascarilla o no. Entonces, pues, ya que estamos en estos tiempos, vamos a probarlo. Vamos a utilizar la aplicación de CreateML de, de Apple. Y bueno, vamos a entrenar estos dos modelos para ver cuánto tardaría en entrenarse. Vamos a hacerle unas pocas iteraciones. Y bueno, vamos a ver los resultados en un momento. Vaya, algo interesante es que básicamente ha terminado primero el del MacBook de 16. Y eso que empecé el training como unos 40 segundos después que el MacBook eh, pequeñito. Por lo que me sorprende que sea más rápido este de acá, este de 16, que el MacBook pequeñito, teniendo este incluso un procesador, bueno, una parte de, de, del, del chip eh, solo para entrenamiento. Por lo que, bueno, si haces machine learning, al menos con este modelo de datos, pues... Básicamente te vale tanto este como este, solo que bueno, este los está, está, calen, uf, está calentito o que casi quema, puedes freír un huevo aquí y el otro pues básicamente puedes seguir haciendo cosas mientras entrenas el modelo porque lo deja como en un, un hilo de, del background. Por lo que bueno, vamos a probarlo, vamos a probar el modelito, vamos a ver qué, qué nos ha dado y es bastante sencillo. Eh, básicamente aquí nos da como un, un probador y lo que podemos hacer es agregar una imagen, por ejemplo de alguien con mascarilla y alguien sin mascarilla para ver si realmente detecta eh, esa mascarilla vamos a ver con este mismo dato por ejemplo tenemos aquí varias imágenes de gente con con, con mascarillas y, y bueno vamos a agregarle esta y la procesa y básicamente aquí se puede decir que tiene mascarilla 100% aquí tiene una confidencia del 99% de que no tiene mascarilla 100% de que no lleva mascarilla y aquí 100% de que tiene mascarilla, por lo que podemos utilizar esto. Esto es súper divertido para hacer diferentes proyectos. Y a lo mejor hagamos un vídeo solo, solo de esto. Vamos a probar otro, otra imagen, por ejemplo, eh, donde se puede notar diferentes personas con mascarilla. A ver si las detecta todas, porque a veces como hemos entrenado el modelo tampoco, pues básicamente no tiene mucha información. Y aquí pues a ver, podemos ver que aquí tiene una gran confidencia de que tiene mascarilla. Este por acá, pues, a ver si se puede ver. Sí, 73%, 89%. O sea, detecta todas, 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 todos estos rostros. De acá este no lo, no lo detectó. Entonces, pues, wow, funciona. Y eso que solo le hemos dado como 5 minutos de entrenamiento. Si le diéramos más tiempo, pues el modelo podría enterarse mejor de las cosas que van pasando. Pero vamos a probar otra última imagen ya para. Básicamente ya decirle a ver qué tal. Y esta de acá, a ver qué da. Y, y sí, básicamente incluso si la persona está girada y mirando a otro lado, detecta que tiene mascarilla, detecta el cuadro, mascarilla y mascarilla 99%. ¡Wow! Esto está espectacular. Pero bueno, señores, al final estas son máquinas, máquinas de trabajo. Y realmente yo creo que si tu trabajo es programar, tanto para iOS como para Android. Y te lo puedes permitir. Porque no son máquinas que sean baratas. Vale la pena por el tiempo que te vas a ahorrar en tiempos de compilación. Comprarte una nueva maquinita de estas. Si no eres un profesional. Básicamente. Quédate con lo que tienes. Y sigue utilizándolo. Al no ser que te sobre el dinero. Esta máquina de acá es un bicho. Que te cagas. Un bicho fuerte. Pero al parecer la tecnología avanza muy muy rápido y hace que quede obsoleta. Y básicamente Apple acaba de, Apple acaba de cambiar el juego nuevamente. Entonces, pues nada amigos. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que estos resultados les hayan dado más información a la hora de comprar un nuevo dispositivo. Y nada, díganme en los comentarios si tienen algún tipo de sugerencia para los próximos test que hagamos. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao.